cordiales, estimados amigos. Aquí estamos en mi casita, en la comodidad del hogar, viendo lo que pasa en este país. Esto es una, como los paños de malva, uno quitado y otro puesto. Esto no para, esto no tiene fin. Ahora aparece la noticia aquí en Endy.com. Sentencian a Ivonne Falcón Nieves a 8 años de prisión. ¿Quién es Ivonne Falcón? Pues mira, Ivonne Falcón es la que está, una de las que está condenada por cargos relacionados a un esquema de venta de influencias para darle contratitos y contratotes del gobierno que creó el recaudador popular, nada más y nada menos que Anaudy Hernández. La ex vicepresidenta de la AAA, Ivonne Falcón Nieves, fue sentenciada hoy a 8 años de prisión, 4 años después de haber sido declarada culpable por parte del, como parte del caso federal por corrupción con dinero público del contratista y recaudador del Partido Popular, Anaudy Hernández Pérez. Pese al pedido de Falcón Nieves de cumplir su sentencia en un hogar que creó para atender a mujeres con discapacidad y necesitadas de ayuda emocional y psicológica, oiga esto, el juez Pedro Delgado tomó la decisión de enviarla a prisión tras considerar distintos factores. Desde la seriedad de las acusaciones por las que fue encontrada culpable hasta el servicio comunitario que ha rendido desde entonces. Posterior a la condena, tras las rejas, Falcón Nieves tendrá que cumplir 3 años en probatoria. 3 años en probatoria. El caso consistió de una acusación por un esquema de venta de influencias que creó Hernández durante el cuatrienio del gobernador Alejandro García Padilla. Eso fue 2012-2016, eso fue los otros días, bajo Alejandro García Padilla. En conspiración con Falcón Nieves, su demanda, su hermana Marielis Falcón y otros acusados por y para otorgar contratos en la AAA, la Cámara de Representantes y en la Administración del Derecho Laboral. ¿Sabes? La fiscal federal convenció al jurado que Marielis Falcón Nieves sacó ventaja de la posición de su hermana en la AAA. Según el testimonio del contratista de la AAA, Ramón Crespo, las hermanas Falcón Nieves le procesaron facturas pendientes de pago a cambio de un 10% del monto total. Señores, se agenciaron decenas de miles de dólares. Por aquí dice que además de los 8 años de prisión, Delgado ordenó que Ivonne Falcón Nieves y su hermana Marielis tendrán que restituir $100,000 a Crespo según el pliego acusatorio. No solamente va a cumplir 8 años en prisión, 3 en probatoria, tiene que devolver $100,000. Usted simplemente piense cuánto dinero en total se agenciaron estas angelitas de la caridad en contubernio con Anaudy Hernández, recaudador del Partido Popular. Esto pica y se extiende, señores. ¿Hasta cuándo? Vamos a estar viendo. Siguen las acusaciones, siguen las situaciones en nuestro país, gobierno tras gobierno, tras gobierno, tras gobierno, corrupción, corrupción. La pregunta es, ¿se le pondrá una tapa al pomo a partir de enero próximo? ¿Tendrá Pedro Pierluisi y su gobierno la capacidad de detener esta racha de robo a mano armada de estos delincuentes que se hacen pasar por contratistas del gobierno para robar? ¿Se le pondrá una tapa al pomo? ¿Se detendrá este pillaje dentro de los gobiernos que los últimos 40 años estamos viendo? Eso está por verse. Tan sencillo como eso. M&M Auto Service, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, inspección, mecánica liviana. Te venden el marbete. Calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios El Desvío 1 y El Desvío Número 2. Desvío 1 detrás del Mario Ñato Ramírez en Yauco y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax en Lajas.
787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua. Abierto todos los días de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Part, el auto part que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Part, 4 calles al lado del restaurante de comida china Yauco, 787-913-0000.